noches. Ya lo están viendo en pantalla. Esta nueva entrega de identidad es para que todos ustedes puedan conocer un poquito más, más allá de lo que ven de repente en la actualidad hoy en el programa Esta Boca es Mía, más allá de lo que puedan escuchar en Diamante FM todas las mañanas. Sin duda un rostro que debe traer muchísimos recuerdos, hasta algunos que en algún momento fueron pequeños. Pero se trata de que, bueno, entre todos podamos conocer un poquito más y hablar de todo lo que hace en la actualidad con Alejandro Camino. Así que, Alejandro, un gusto que hayas aceptado la invitación para charlar. Y bueno, como te dije, cuando te invité, la idea es que, bueno, el televidente no solamente tenga lo que te puede escuchar en radio o lo que puede ver tuyo en televisión, porque muchas veces, digo, nos cansamos de comprobarlo. Solo por verte en televisión haciendo determinadas cosas, ya te califican, te juzgan, te hablan como si te conocieran de toda la vida. Y bueno, por suerte he podido comprobar que todos son personas como nosotros, son terrenales, son personas normales, y muchas con historias que realmente son apasionantes. Así que gracias por poder haber aceptado. Al revés, gracias a vos y a ustedes por la invitación. Yo recién decía, algunos que fueron pequeños, obviamente te recuerdan de la televisión, pero estaría bueno saber de repente cómo empezó esa historia, o sea, de los medios, eso de los medios que después fue pasando a la actuación, al actor, al, yo ya no diría comunicador, al periodista, pero digo, como todo tiene un comienzo, digo, ¿cómo se dio eso? O sea, en realidad el orden fue al revés. Lo primero, a propósito de los rubros a los que estás aludiendo, lo primero que llegó a mi vida fue la actuación. Yo en el año 85 ingreso a la Escuela de Artes Escénicas de Teatro El Galpón, el año de la recuperación democrática, el año que El Galpón regresa de su exilio. Bueno, de hecho, había regresado el año 84 y reconquista su sala que había sido usurpada por la dictadura en la avenida 18 de Julio y llama inscripciones para su escuela y yo tuve la fortuna de quedar seleccionado en el marco de una lista enorme de personas que, como uno puede suponerlo, además con todo el entusiasmo del regreso del galpón, la recuperación de la institucionalidad y la mar en coche, implicaba tomar clases allí, ¿no? Que con Atahualpa El Siopo, que con Rubén Yáñez, que con Humboldt Ribeiro, que con Pepe Vázquez, que con Emil Seviñas, que con María Zambulla, en fin. Y bueno, tuve la fortuna de quedar seleccionado y ahí se inicia mi trayectoria en lo que a la cultura artística, a la actuación y al teatro en particular refiere. Y después se genera mi incursión en los medios, pero en todo caso es posterior. Y en los medios puntualmente, bueno, como dije, creo, si mal no recuerdo, como que empezaste con lo más pequeño. Sí, el Club de Tomillo. Bueno, antes yo había incursionado en alguna cosa pequeña en radio que había hecho en CX30, la radio, un ciclo que fue tan corto como el nombre del ciclo, porque se llamaba El Cuento Corto de la 30. Duró menos el ciclo que los cuentos. Y bueno, ese fue como mi incursión. Yo recuerdo que yo estaba haciendo murga en Diablos Verdes y Antonio Iglesias, el emblemático director de Diablos Verdes, era en aquel momento algo así como el intendente de CX30, la radio. En la época que la radio estaba ubicada en, había dejado el Palacio Salvo en San Martín. Y estaba en la calle San Martín, esquina, estaba en Agraciada, esquina San Martín. Sí. Y él dice, porque uno de los compañeros de la radio era el portero, y él dice, bueno muchachos, como Jorge sale con nosotros en la murga, durante el carnaval vamos a necesitar a alguien que cubra este lugar, solo como una especie de changa durante el carnaval. Si alguien tiene algún conocido que sienta que pueda. Y yo
Aparte lo llama Antonio. Le digo, Antonio, pensá en mí. No, no, me dice. Del mismo modo que a Jorge, por estar en la murga, lo liberamos porque había que entrar a las 5 de la mañana, creo, a las 6 de la mañana. Era muy temprano. Y el carnaval te hace acostarte tarde. Entonces, no. Esa misma razón justificaba para que no hiciera el trabajo. Y yo dije, no, no, llamame a mí. No, pero vos no podés. Llamame a mí, que si yo estoy ahí, siempre voy a estar más cerca del micrófono estando en la portería. Bueno, y ahí se inició. Y en parte acerté, porque fue como un primer paso que di en aquellos momentos. E hice carnaval e hice la suplencia levantando, durmiendo muy poco, imagínate. Pero bueno, dormiría de tarde. Ahora yo ya lo tengo un poco olvidado. Y ahí se inició. Y en televisión propiamente, ahí se inició mi, digamos, mi peripecia en los medios de comunicación. Y en televisión, en efecto, se inicia en realidad con una publicidad de alfajores, paso el chivo, Punta Ballena, y que me llaman por ser actor, ¿verdad? Estaban los en el casting de SUBA, la Sociedad Uruguaya de Actores, bueno, y me llaman, me convocan de una productora, yo voy a hacer el aviso, y después, viendo el aviso, de todo esto me enteré después, los productores de El Club, de Tom y Jerry, me ven y dicen, ah, este flaco puede ser el... Hablar de flaco parece una ironía. Este flaco, este gurí, también parece otra ironía, puede ser el conductor de lo que estamos... Puede ser el hombre que estamos buscando. Y bueno, me llamaron y arranqué para hacer El Club de Tom y Jerry, Canal 10, de lunes a viernes, en horario de la tarde, media hora, y 2 horas los sábados de mañana. Esto fue durante el año 93, 94 y 95. Y tal como decís vos, muchos gurises de la época, hoy día hombrotes y mujerotas con sus respectivos hijos ya grandes, algunos de ellos, recuerdan y evocan ese momento y a mí me pone muy feliz. Te decía, Alejandro, cómo, a ver, empezaste ahí con tu contacto con la comunicación, la televisión para lo más pequeño. Bueno, la murga también corre un rol preponderante también después, ¿no? Sí. Antes, es decir, hay muchas cosas que se generan en forma paralela. Yo aún estaba en la Escuela de Artes Escénicas del Galpón y hago murga en La Flota, que era una murga de la Cruz de Carrasco. Yo en aquella época vivía en la cooperativa de ayuda mutua de la Cruz de Carrasco, nos habíamos con mi familia mudado hace poco, y bueno, no sé si alguien se enteró que yo hacía teatro en el Galpón, aún como estudiante, ¿no? Y me convocó para la murga. Me acuerdo que al Galpón le costó darme permiso, porque en aquella época existía el paradigma que mientras estuvieras en la escuela no podías hacer otras actividades artísticas. Ese paradigma fue superado absolutamente hoy día, y más bien que se recomienda lo contrario. Entonces yo hice murga, eso fue en el año 87, sí, digo bien, 87. En el 88, mirá cómo cambiaron las cosas, ya como algo así como prueba de egreso y además una especie de posgrado del Galpón, hicimos humoristas, salimos los recién egresados en coproducción con la Antimurga BCG, con la dirección de Jorge Morris, hicimos humoristas menecuchos. Y después, ya en el 89, Máximo Tenuta, un querido amigo, actor, hoy día en el elenco del Galpón, me dice que se entera que está en Los Diablos Verdes necesitando a alguien. Y yo voy ahí a La Teja, ahí voy con mi bolsito y digo, hola, me dijeron que hablara con usted, Antonio. Yo no lo conocía, a Antonio Iglesias, y bueno, me gustaría participar de la murga. Y así, bueno, dale, y vos, y mire, soy egresado de Galpón y hice humoristas el año pasado con los menecuchos que habían tenido cierto suceso y cierto reconocimiento. Entonces él me dice, bueno, da, quédate para hacer una prueba, y bueno, y desde esa noche ya no salí más. Y hice todo ese año con Saltimbanquis 89 y el año 90 también con Saltimbanquis. Con Diablos Verdes. Y en el año 93, ahí, luego de 2 años de no hacer carnaval, pero ya había empezado con el Club de Tom y Jerry. No había empezado con el Club de Tom y Jerry. Simplemente dejé de hacer carnaval un par de años y para el 93
me llaman de Saltimbanquis para salir en la emblemática Murga de la Unión. Así que tengo el honor de haber participado de dos murgas fundamentales del carnaval uruguayo, Diablos Verdes, heredera y constructora de la mejor tradición de La Teja, y Saltimbanquis, bueno, el paradigma de las murgas de la Unión. Tuve esa alegría. Y eso ocurrió en el carnaval. Mientras tanto, yo ya había empezado... Tuvo una sucursal, Saltimbanquis, porque digo, como oriundo de Mercedes, allá se formó también la Saltimbanquis, que heredaba... en un carnaval la vestimenta de los Saltimbanquis, claro, acá del año anterior. Bueno, Mercedes, además de cosas maravillosas... No me acuerdo el nombre de pila ahora apurado, pero Villalba, que era el gran cantor de... Claro, 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 el Canario Villalba. Yo tuve el honor de salir con el Canario Villalba en ese año 93 con Saltimbanquis y, bueno, y tengo el honor de alguna manera reactivar, refundar la amistad cada vez que nos vemos en cada febrero, porque yo hace 17 años, este febrero sería el 18, que soy el presentador en el tablado del velódromo. 18 años, vamos ya, 18 carnavales. Entonces, bueno, por suerte me encuentro con el Canario Villalba. Y además, Mercedes tiene una gran tradición carnavalera y murguera en particular. Bueno, Mercedes es toda linda, ¿no? Hasta eso tiene bueno Mercedes, una ciudad que adoro, me encanta. De turista nomás, ¿no? De caminar ahí por la Rambla y, en fin... Yo te contaba que eso me pasaba en el carnaval. Mientras eso ocurría en el carnaval, yo ya había incursionado en radio, así, participando del Génesis de Fútbol y Compañía, hoy 13-0 en Emisora El Sol, bajo la conducción del profe Piñeirúa, el Colo Piñeirúa. Yo lo conocía de antes a su vez y siempre le dije el Colorado porque de más joven era más pelirrojo. Y bueno, con el Colorado Piñeirúa me sumé al grupo de Fútbol y Compañía y bueno, y ellos a su vez siguieron su derrotero yéndose para El Espectador primero, como todos sabemos. Bueno, yo mientras tanto me quedé en Nuevo Tiempo y en Carve haciendo mis propios programas de radio, y en televisión vuelvo, como ves está clac, 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 y en televisión vuelvo en el año 97 para conducir SOTE, el programa de entretenimientos, cuyo productor, un argentino, Ricardo Warnes, tenía como digamos los derechos del programa y en coproducción con Canal 10 lo hicieron, y a mí me convocaron para conducirlo durante, esto fue 97, 98, 99, 2000, todos los días, y en el 2001 me piden que sustituya a Berugo, a ver, el querido y amado y admirado Berugo Carámbula, en Bien de Bien, que si bien esa temporada él la había iniciado, al poquito tiempo él cae enfermo y me convoca a Canal 10 para que yo le sustituya, cosa que hice, no sin antes llamar a Berugo y preguntarle si él estaba de acuerdo, y que me parece que es un ejercicio ético indispensable entre trabajadores.